Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Me ha sido imprescindible hablar sobre pues cosas que tengan que ver con el tarot, o no, más bien con el zodiaco, con el tarot también, pero en este caso, el zodiaco. ¿Por qué? Porque las mismas personas dentro de mis terapias con hipnosis terapéutica o hipnosis clínica o hipnosis regresiva, en cualquiera de sus modalidades, pues me han preguntado mucho sobre los signos zodiacales. También me han preguntado sobre la vida extraterrestre. Entonces, en este trabajo se nos amplía el conocimiento y se nos amplía como que aprender de eso que llamamos misterio o de eso que nosotros en algún momento censuramos y nos damos cuenta que tiene mucho de verdad. Entonces hace falta estos conocimientos. La astrología en últimas pues nos ha dicho muchas cosas que nos ha servido y hemos comprobado que tiene que sí tiene que ver algo en esa alineación del ser con lo demás. No estamos desconectados del todo, ¿no? El todo es uno y uno es el todo. Entonces, nos toca obligatorio indagar lo que existe. Aprender de lo que existe. De esos libros muertos, porque esto de la astrología y todo eso, pues, lleva mucho tiempo, ¿no? Uno es, lo que está haciendo es, quizá, repitiendo lo que otros en su estudio, en su academia, en su silencio, pues nos han dicho mucho. Entonces, ¿para qué yo volver a investigar todo lo dicho, no? Más bien lo transmito porque esto ya lo investigaron. Entonces, si yo voy a hablar de un signo del zodiaco, cualquiera que sea, ¿para qué yo ponerme a investigar? ¿Para dañar unos 50 años para descubrir lo mismo que ya dijeron otros? Entonces, más bien, utilicemos el signo, aliémonos con los signos del zodiaco, con la astrología, para la terapia, que es lo que yo acostumbro a hacer. Entonces, vámonos con Acuario, hablemos de Acuario, donde este signo está entre el 20 de enero a febrero 18, ¿cierto? Está dentro del elemento o dentro del grupo de aire, ¿no? Tiene muchas cualidades, pero son cualidades muy, muy fijas, son cualidades muy exactas, ¿cierto? El color que los está, no sé si decir regir, comandado, o les encanta, o se identifican, el negro, el gris, el verde, el azul. El día donde ellos pueden tener momentos de reflexión, el día donde hay más silencio, donde el acuario es no está distraído, es el domingo. El regente, el planeta que lo rige es el Urano, ¿no? Tiene una compatibilidad óptima. No la mejor o no la ideal, pero Géminis y Libra son los dos signos que le pues pueden hacer una óptima elaboración de un proyecto de pareja, ¿no? Pero el Leo es, yo creo que el que más empata con este signo. Números claves que deberían de en algún momento tener en cuenta o los persigue, como a mí el 33 y el 66, que veo una placa porque me dio por verla y aparece el 33 o el 66 o el 033, pero el 33 en cualquiera de sus órdenes siempre me persigue. Entonces ellos está de menor a mayor el 4, 8, 13, 17, 22 y 26. ¿Por qué? No sé,
pero tiene que ver con esa matemática sagrada que cada uno está inmerso y exacto en esos investigadores que nos han enseñado tanto, ¿no? El acuario como tal tiene fortalezas y debilidades, como todo, pero las fortalezas que son personas echadas para adelante, como nosotros decimos, les gusta mucho sacar adelante proyectos y proyectos muy originales. O sea, ellos no se conforman con repetir y repetir y repetir, sino hacer reformas, ¿no? Son muy independientes y muy altruistas, porque el acuario, aún por ser de este grupo de aire, es humanitario. O sea, siempre piensa en el otro. Decepciones, pues muchas, claro está. Entonces, esas fortalezas es porque es un signo muy sociable, ¿no? Muy sociable. Entonces, por eso es que y le interesa al otro, ¿no? Le importa. Es una bonita cualidad, ¿no? Ahora, debilidades que le estén aquejando, a veces es ensimismado. Por más sociable que sea, es ensimismado. Se le dificulta expresar sentimientos, emociones, y eso le trae siempre problemas. ¿Por qué? Porque se aprovechan de ellos, porque eso crea cierta rabia. Primero que se aprovechen y segundo que lo que uno reprime pues se vuelve una bomba. Y cuando uno no expresa es peligroso. Puede uno vulnerar a la otra persona, puede uno hacer daño, herir con las palabras, porque es explosivo, porque es tan temperamental que cuando uno es temperamental es porque, y cuando uno está a la defensiva, es porque hay unos miedos. Unos miedos que uno dice, pero ¿de qué se estará protegiendo, no? Muchos dirán que eso es mentiras, pero revísense, hagan una introspección, sean sinceros consigo mismos. Así como a veces no expresan sentimientos, tampoco se expresan hacia sí mismos lo que de verdad ellos sienten y les queda difícil identificar a veces que son así. Son muy intransigentes y son distantes, o sea, guardan distancia. Ellos por más que les guste ayudar, que son muy humanitarios, guardan distancia porque también la desconfianza está ahí, ¿no? Y uno cuando guarda distancia es porque desconfía, porque ve al otro de pronto como un depredador o que le va a hacer daño, ¿no? Estas personas como son sociables, porque son muy sociables, pues sí les gusta tener un círculo amplio, ¿cierto? Siempre están viendo a los del círculo y ayudándoles, están escuchándolos, están pues dándose cuenta cómo poder ayudar, cómo poder aportar mi granito de arena. No esperan nada, pero también vienen muchas decepciones, ¿no? Y les gusta, como son idealistas en algún momento, entonces luchan por causas. Siempre buscan una justificación del por qué es que luchan, ¿no? Esa intelectualidad, les gusta mucho la intelectualidad, y eso es bonito, ¿no? La intelectualidad abre la mente, y por eso es que ellos están siempre como dando alternativas de ayuda, alternativas a toma de decisiones. Y así como hablan, escuchan, que es lo que yo fallo, ¿no?
ellos tienen unas cualidades muy buenas. Y como todo, o sea, lo que no nos gusta o no les gusta a otros, eso nos mantiene en equilibrio. Pero sí hay que trabajar mucho expresar sentimientos porque pueden tener problemas de tiroides, de garganta, de esta parte, ¿no? Del cuello. O viscerales, porque como son tan temperamentales, pueden tener muchos problemas en la parte baja, en el plexo solar. ¿Cierto? Y también del corazón, porque como son muy emocionales, pues eso hace daño, eso hiere el ser biológico, ¿cierto? Entonces, estas personas, el Acuario, a pesar que es sociable, a pesar que es son grandes personajes, guardan timidez. Y como no expresan mucho, pues son callados, ¿cierto? Ustedes ya saben qué problemas puede generar eso. Y a veces crean como mecanismos de defensa y se convierten en seres diferentes a los demás. Pero no me refiero de una manera negativa, no, sino ellos toman un perfil inconscientemente como mecanismo de defensa. De ahí vienen las excentricidades, ¿cierto? Y como tienen tanta energía y esa energía reprimida, entonces se expresan de otra manera. Si no se expresan a través el habla, aunque son buenos escuchas y son intelectuales y son buenos conversadores, hay algunos que pues son muy callados, ¿no? Entonces, tanto el que piensa mucho como el intelectual, porque son muy intelectuales y muy mentales, muy, muy intelectuales, eso les ayuda a ser creativos. Están llenos de ideas, quieren ayudar a muchos con sus ideas, muchas veces no son escuchados. Y como no son escuchados, pues sufren en su interior. Pero son personas que canalizan a veces a través de su creatividad y en su silencio lo que no pueden expresar. ¿Cierto? Ellos tienen la capacidad de tener como dos caras, pero no estoy diciendo que sean hipócritas. No, sino que tienen una cara, como los ve uno, calladitos a veces, otros muy expresivos, muy sociables, pero tienen dos caras en cuanto a que cuando están en silencio no es porque estén bravos, no es porque estén en problemas, no, están pensando. Como todo lo pasan por la mente, a veces les sale muchas veces, mejor dicho, son hábiles para resolver problemas, para tomar decisiones. No quiere decir que sean perfectos porque las equivocaciones siempre llegan, ¿no? Pero ellos son muy inteligentes, el Acuario. Y también se adaptan muy rápido al entorno. Se hacen entender con lo que son, ¿no? Con su silencio y con su habilidad a la vez de socializar. Se hacen muy hábiles para adaptarse a contextos. ¿Cierto? Ellos tienen muchos momentos de soledad. Y como tienen mucha energía, pero para pasar por el intelecto y tienen mucho pensamiento y mucha inteligencia, entonces ellos a veces se recargan tanto de actividades que tienen habilidades para alejarse un poco y poder estar a solas. Y se recargan.
y eso les sirve como para equilibrar, ¿no? Todas estas personas siempre, pues como son intelectuales, veámoslo por ese lado, son inteligentes, están pasando todo por el sesgo o el lienzo del entendimiento, ven muchas posibilidades, de ahí es que ellos, por eso es que viene la habilidad de esa habilidad de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, como el acuario es aire, es del signo del grupo más bien de los signos de aire, están flotando, ¿no? El de la tierra es muy materialista, el de aire pues es a veces muy idealista, ¿cierto? Y utiliza la mente, porque es muy mental. Y si algún momento ellos no tienen cómo estimular esta intelectualidad a través de la mente, uy, se meten a unos estados como de aburrimiento, como depresivos, como de salir corriendo porque no saben qué hacer, no saben cómo poner esto a trabajar. Y a veces se desmotivan, ¿no? O, bueno, se desmotivan en algunos momentos muy fácil y quieren siempre dar, dar. Son potencias. Potencias, me refiero a que, como son tan intelectuales, saben mucho. Y si no está la parte intelectual activa, es una frustración muy tremenda, es un problema. Y tienen todas las razones, como por ejemplo que a mí me gusta hablar mucho, el día que no hablo, eso para mí es traumático, aunque yo soporto días sin hablar. Pero si no hablo, yo hablo así sea solo, ¿no? Pero ¿qué tal que no? Entonces, a pesar de que el acuario tiene un toque tímido, un toque agresivo por su temperamento, ¿cierto? Pero anda mucho en el futuro, mucho, piensa mucho en el futuro. Es un visionario, eso es bueno. Lo feo es cuando se enfoca solo a ver el futuro, ¿no? Visionario es bueno porque en últimas sacan buenos proyectos, ¿cierto? Visionario es muy bueno porque previene cosas para que esa visión del futuro salga muy bien y es preventivo. Claro, porque es que es muy mental, ¿cierto? Entonces, siempre están viendo su futuro, siempre son tan futuristas que todo lo que hacen lo tienen proyectado, tienen prospectiva, esa es la palabra, prospectiva. Se frustran si al cabo del tiempo no sale lo que ellos tenían como visión, ¿no? A tanto tiempo. Se frustran fácilmente. Estoy evaluándolo desde la parte mental, la parte intelectual, todo esto. No les gusta lo estático, porque son muy creativos, ¿cierto? A veces no tienen paciencia porque quieren que todo pase rápido. O sea, yo tengo un plan, tengo un proyecto y quiero que sea muy inmediato. Entonces uno, hablando terapéuticamente, pues hay que desarrollar mucho la paciencia y saber que todo tiene un proceso y que todo se materializa de acuerdo a lo que uno tiene aquí también en la mente, pero no se da, nunca todo es de magia, ¿no? Sino todo necesita, como un niño, llegar a la gestación,
conquiste, gestación, nace el niño y va creciendo, etcétera, etcétera. Son etapas. Entonces, ellos quieren muy rápido estar transformándose y transformando el mundo y que todo les salga muy, muy bien, ¿no? De ahí es que viene la frustración, como pues cuando no salen las cosas. Como son humanistas, progresistas, pensadores, humanistas, progresistas, pensadores, entonces tienen un problema muy grande, que cuando gastan toda su estimulación, porque la creatividad de pronto se les bloquea, ellos se sienten como mal hacia sí mismos, porque quieren seguir dando más. Pero es cuando les da eso, porque ellos son muy creativos. Entonces son momentos nomás, y se sienten como limitados. Pero después de que ya entiendan que no hay limitación, eso sacan adelante cualquier proyecto. Son muy planificadores, muy exactos, muy, muy prácticos, ¿cierto? Y ellos, al hacer todo eso, se sienten muy libres. Les gusta aportar, no repetir. Repite uno, sí, pero aporta, ¿no? Y eso es bondadoso, eso es excelente que sean así. Siempre son tan idealistas que quieren que todos, bueno, eso es bonito, ¿no? Que todos seamos, o sea, que haya un mundo igualitario, como un comunismo, como una justicia, el equilibrio de la justicia, ¿no? Por eso es que a ellos les duele mucho, que son muy emocionales, les duele la desigualdad. Es posible que todo eso sea un mecanismo de defensa, porque como ellos a veces son muy callados, les han hecho mucho bullying, ¿no? Y han sufrido en su propia carne el rechazo. ¿Son muy sociables? Claro, pero también siendo sociables han tenido problemas. Y esos problemas que uno ha tenido con la gente, pues eso crea como desconfianza. Son muy sociables, pero son muy desconfiados. Y cuando uno desconfía, pues le toca a uno empezar a confiar más en uno, porque esa es como la proyección del abandono de nosotros. Si tú confías como Acuario en ti, pues es porque confía en los demás, ¿cierto? Cuando logran expresar sentimientos, es porque ellos tienen bien claro que la persona que le están contando todo está dentro del idealismo que él busca. Una persona como ideal, como perfecta, ¿no? Y ahí se sueltan todo. Pero también han sido engañados, entonces por eso es la desconfianza. ¿Qué hablar del amor y el sexo de este signo? Amor, sexo. Amor es una cosa, porque es que nosotros nos enseñaron que el amor es tener sexo, ¿no? No, el amor es una cosa, el amor es esa energía que nos hace ser quizá a veces dependiente de otro, y el sexo es una relación sexual nomás. Pero en esto, el amor y el sexo del Acuario, les encantan las personas que son como ellos, que saben mucho, que son intelectuales, y eso les llena de deseo, de pasión. Entonces ellos, un Acuario sí se puede meter con gente que no habla mucho, pero para ellos preferiblemente que sean personas que saben,
que saben sobre alguna ciencia, sobre todas, pero que saben conocimiento de esta dimensión. No estoy hablando de la espiritualidad, que es otro saber, porque de todas maneras estos, en últimas, como que también a veces su idealismo y su, como son intelectuales, son muy científicos. Entonces quieren comprobar todo, ¿no? Pero estos acuarios les encantan las personas que tienen, son buenos conversadores, les encanta que expresen a pesar de que ellos no expresan, pero lo que no tienen lo buscan en otra persona y les encanta y la pasan bien. Y más si hablan y saben harto, ay, ay, ay. Y si la conversación es interesante, pues para ellos eso es una bomba, es un afrodisíaco, ¿cierto? Y ellos les encanta, se abren a los demás, a pesar de que son tímidos, pero se abren a los demás, no como yo, que yo soy muy abierto, ellos son un poco más, menos abiertos, pero por lo menos comunican, ¿no? Entonces, la comunicación, lo que es la imaginación, su intelectualidad, a ellos les encanta, dentro de esas cualidades, como tomar riesgos. ¿Y ustedes han dado cuenta que los calladitos son más arriesgados que uno? Ellos, a pesar de que son sociables, son silenciosos, ¿no? No como yo, que soy más extrovertido. Pero alguien dice por ahí, de aguas mansas, líbrame, Señor. O sea, estos que a pesar de que son calladitos, pero expresan. Ellos son muy arriesgados, se arriesgan y se entregan a la vez, pero son muy arriesgados. Entonces, si se les presenta algo, por ejemplo una aventurilla, pues es posible que se arriesguen, ¿no? Como cualidades tienen, son muy integrales y muy honestos. Eso, son muy sinceros, ¿no? Y como son emotivos. Y como son idealistas, son muy correctos, muy leales, detestan que uno les los decepcione, es mejor por ahí. No les gusta la decepción. Eso a nadie, ¿no? Porque cuando uno da todo, uno siempre espera que sea bien recibido ese regalo, ¿no? Entonces, pues eso es algo que es característico en ellos. Les gusta relaciones estables por el mismo idealismo. Les gusta una relación seria. A pesar de que son aire, no son tan volátiles, ¿cierto? Si no están enamorados, pues como todos, ¿no? Están siendo inestables. Pero casi siempre son estables, quieren mucho por la pasión que tienen, son personas muy gratas, son leales, son. O sea, eso es chévere, ¿no? Pero cuando descubren que uno no es leal, eso se derrumban tremendamente porque. Pues claro, porque es una decepción fuerte, ¿cierto? Y eso a cualquiera. Cuando se enamoran, como todos, súper bien. Son pues posesivos como tal en momentos pero no marcados como otros signos. O sea, son muy dóciles, son más dóciles. Y creen, confían en los demás. O sea, sí tienen una desconfianza porque a veces han abusado de ellos, pero ellos en cuanto al amor y a la pareja, ellos a veces se vuelven muy confiados, ¿no? Y como hablan de igualdad de derechos y el idealismo y el humanismo y todo esto, entonces tratan de ser justos, muy justos. ¿Qué decir pues de la familia, de los amigos, de este signo, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el acuario es comunicativo, que es idealista, que es creativo, que es sociable por naturaleza,
porque son personas súper sociables. Y considerando que estas personas son sumamente sensibles, como son sensibles y como hay desconfianza, cuando se acercan mucho a alguien, sienten como vulnerabilidad, como si me fueran a fallar. ¿Por qué? Porque es que ellos dan tan bien, ellos dan todo y mucha gente les ha fallado, ¿no? Entonces, claro, en cualquier momento uno se siente vulnerable, se siente uno como que no sé si seguir adelante. Tengo esta gran amistad, no sé si dar más. O sea, hay una desconfianza, dan, pero hay desconfianza. Claro, a veces la inseguridad, porque ellos a veces son callados, entonces la inseguridad mata, ¿no? Dicen que la duda mate. Cuando uno es inseguro, pues eso no es que lo mate a uno, pero sí trae inconvenientes, ¿no? ¿Qué más decir de este signo? El reto principal, porque son arriesgados, tiene que ver como con la fuerza de ser amado. O sea, para ellos es importante que los amen. Ellos se entregan. Ellos dan todo y hay mujeres o hay hombres de otros signos que no les gusta que les den tanto y huyen de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí son muy estables y hay gente que no quiere estabilidad. Y eso a ellos les toca duro, o sea, eso les vulnera, eso les ataca su autoestima, su esencia, ¿cierto? Su esencia. Ellos como son tan mentales y son intelectuales y saben mucho y saben qué trae esta persona si es asado o es así y qué trae esta otra si es asado o es así. Entonces ellos son muy selectivos. Esa es la palabra. Son muy selectivos. En las amistades, en la novia, en las personas que entran a la casa. A una familia, ¿no? Y como ellos son creativos, son intelectuales, son integrales, pues ellos no quieren vulnerar su integridad, ¿cierto? Entonces, eso también es algo muy positivo, es algo muy sabroso. Son súper responsables. Y con respeto a los parientes, ¿no? A la familia, porque ellos son idealistas de una u otra manera. Pero no entablan relaciones con personas que no sean compatibles con ellos o que no cumplan con sus expectativas. Tienen a veces la razón porque ellos han sido engañados muchas veces, ¿no? En cuanto al hacer, en cuanto al dinero, su progreso de abundancia económica. Pues son tan responsables, son tan estables en el trabajo, son tan estables a veces con las novias que es importante para ellos, es muy importante como ser el motor de la familia, el motor laboral, el motor de un grupo, porque hay muchos líderes, son muy líderes, son líderes en últimas, pero unos líderes más pasivos que otros, ¿no? Hay otros signos donde el liderazgo es muy efusivo, ¿no? Estos son líderes como más silenciosos. Y les gusta aportar, ¿no? Como son intelectuales, ya hablo por ese lado, crean ideas, 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 y como piensan en el futuro, entonces
crean muchas oportunidades de negocio. Les gusta hablar de negocios, les gusta como estar soñando dentro de ese lapsus laboral empresarial, o sea que son emprendedores. Entonces, esto no está mal, ¿cierto? Esto es sobrado, ¿no? O sea que son talentosos, a ellos les gusta la competencia. Yo digo, ellos a veces son silenciosos, pero expresan mucho y tienen mucha vida social. Pero los que son silenciosos son tan inteligentes que los que saben utilizar esos regalos, esos dones, son unos talentos que inspiran a otros, son unos talentosos que es bueno compartir con ellos, ¿no? Y como son visionarios, porque como siempre ven futuro, ven lo que otros no ven, ven errores, les gusta involucrarse en la toma de decisiones, como son humanitarios, todo lo que hacen, lo hacen en función del otro. Y ahí es donde a veces ellos se olvidan de sí mismos, se olvidan de sí mismos. Y ahí es donde hay payasos tristes, ¿no? Dan a todo el mundo, piensan en todo el mundo, ¿y ellos qué, no? Cuando ellos están hablando de dinero, cuando usan sus talentos, tratan de mantener un equilibrio entre lo que reciben, lo que gastan y lo que, hemos dicho, lo que tienen. Son buenos administradores, pero son muy calculadores, claro, y como ellos son intelectuales y son muy científicos, pues todo tiene que justificarse. Los gastos, la ganancia, el derroche, todo lo piensan como, ¿cómo decir? De una manera como para que no haga falta, ¿cierto? Les gusta estar a la moda, les gusta estar a la moda, son joviales, expresivos, hablo de expresivos corporales, ¿no? Porque a veces ellos poco expresan sentimientos y se quedan callados, ¿cierto? Entonces no es raro ver un acuario como excéntrico en el vestir o en la imaginación o en un trabajo. Entonces le dicen, hagamos un trabajo para un proyecto de tesis, y ellos hacen volar, hasta sin alas se imaginan que nosotros volemos, porque ellos son muy creativos. Entonces, son personas, como tienen colores brillantes, son personas que demuestran su joviabilidad. Son joviales. En Acuarios hay muchos actores, muchos artistas, muchos revolucionarios también. ¿Por qué? Porque como ellos son justos, son idealistas, quieren la libertad, paz y amor. Entonces pertenecen muchos a algún movimiento. Puede ser un movimiento de yoga, puede ser un movimiento religioso, puede ser un movimiento social que no conozcamos. Y ellos, a pesar de que son apegados o son estables, eso los asusta a veces, ¿no? Pero son estables. Un acuario, cuando se le da una oportunidad para sacar algo grande, ¡uy! Estas personas nos dejan callados, porque son excelentes cuando se les da la oportunidad de explotar toda su potencialidad, todas sus fortalezas. Y ellos, oportunidad, desde que la tengan, la aprovechan. Eso es buenísimo.
¿cierto? Entonces ustedes mujeres, ¿cómo podrían atraer un acuario? ¿Cómo podrían ustedes conquistarlo? ¿Cierto? Conozcan al hombre, conozcan al acuario, sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas, sus amenazas, ¿cierto? Y si quiere, es muy guapote y a ti mujer te gusta, y tienes que seducirlo porque él es muy inteligente y él es selectivo, y como ellos son impredecibles y son tan inteligentes, tan sagaces mentalmente, tan sociables, tan independientes y aún excelentes comunicadores. Así, como les cuento, a veces es silencioso, pero ellos expresan, no tan efusivos como yo. Pero si ustedes conocen sus debilidades, que son tercos, que a veces son dudosos, a veces para tomar la decisión, a pesar de que les gusta tomar decisiones, a veces la piensan tres veces porque son calculadores. Y a veces son inflexibles, pero cuando toman la decisión es y punto. Porque les falta un poco de confianza, pero son muy comunicadores y muy sociables. Ustedes, mujeres, si les quieren ayudar en sus debilidades, tienen un acuario fiel y agradecido. Fiel y agradecido. ¿Por qué? Porque han sido apoyados, han sido ayudados, han sido en su evolución, han sido empujados. Y eso para ellos les gusta, ¿cierto? Como son mentales y como están en su mente, 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 mente. Y como son progresistas y como cada nada están en campañas de creatividad. Entonces, lleguen a ellos siendo una amiga excelente. Una amiga que no joda, una amiga que también tenga su carácter, no bajar la cabeza, pero que sepa que estos, como son tan idealistas, ustedes sean idealistas con ellos y se doblegan. Y como son selectivos, si ustedes son intelectuales e inteligentes, o si pueden hablar de todo, ya van ganando la partida. ¿Cierto? Entonces, si logran la amistad, ya es un paso. Si no logran la amistad con un acuario, no lo pueden conquistar. ¿Cierto? Pero hay una cosa, que si llegan a ser muy amigos, el acuario puede no ceder hacia el amor. ¿Por qué? Porque es que el acuario selecciona sus amistades. Y como es tan selectivo, el amor para él no es cualquiera. Tiene que ser algo muy especial que se asimile a lo que es él. Cuando se involucra a una relación amorosa es porque encontró su doble, porque se ve identificado en él, en ella, ¿cierto? Y si no lo da, da la amistad. Y muchas quedan siendo o teniendo un amor platónico. Pero si tú logras llegar a no pasar el umbral de tantos años siendo amiga y sabes que te gusta, no pierdas la oportunidad. Y si tú respetas la libertad, porque el acuario es muy libre, no estoy hablando de que tenga más viejas o de que sea tremendo, no. Él es muy creativo y él no lo pueden limitar. Porque si lo limitan, lo castran y él se frustra. Llega un momento en que no hay compatibilidad. ¿Por qué? Porque es muy inteligente.
y el inteligente no es tan repetidor. Y como es tan individualista o más bien dependiente, pero hay momentos muy independiente en lo que hace. Y como le gusta arreglar todo, ayudar, pues si ustedes se involucran en esa ayuda, pueden ir ganando partida. Eso sí, tenlo por seguro. Ahora uno como hombre, ¿cómo podría atraer una mujer acuario? Entonces, como son ellas independientes, muy misteriosas, excéntricas, libres, porque ellas son muy independientes, toca ser igual, tratar de ser como ellos o como ellas. Tratar de que ella vea su doble y ser uno muy alegre con ella, porque son mujeres súper alegres. Y no complicarle la vida, porque como es libre, no le gusta que nadie le dañe y le joda la vida, ¿cierto? Entonces, si lo ven a uno débil en cuanto a la inestabilidad, no puede alcanzarla. Y estos acuarios femeninos, a veces tienen problemas, como de será o no será este quien me va a querer o va a estar conmigo. Porque cuando se enamoran también son únicas, ¿cierto? Como son románticas y como son buenas conversadoras. Y a pesar de que ellos callan a veces y no expresan sentimientos, uno como hombre tiene que lograr llegarle para que exprese, uno expresarle para que se dé cuenta que uno tiene confianza en ella. Y ahí va ganando uno terreno. Esa es la palabra. Gana terreno y logra seducirla. El oído, ¿no? Porque ella es buena conversadora, uno tiene que ser buen conversador. A pesar de que el acuario también tiene múltiples facetas, porque es hábil, porque es intelectual. Uno no sabe cuál sería la faceta. Pero estas personas, como son selectivas, les gustan las personas que sobresalgan del común. Que no sean simples borreguitos repetidores. O que no tengan que decir nada. Eso las mata. O sea, una mujer que no, un hombre que no tenga que decir nada a un acuario, pierde uno. Y como no sobresale, peor. Entonces uno se queda sin su acuario. Uno tiene que destacarse en algo, porque a ella le gustan los líderes. Porque si ellos son líderes y a veces no pueden expresar su liderazgo, pues encuentran a alguien que sí lo hacen por ellos, hablando terapéuticamente, ¿no? Las acuarios sexualmente son súper creativas. Sexualmente son buenas, son imaginativas, ¿cierto? Les gusta probar no lo común, les gustan los no tapujos, ¿cierto? Y a ella les encanta que uno sepa que sexualmente ella es la única. Yo digo que a cualquiera. Nosotros cuando nos enamoramos queremos que esa persona sea solo para nosotros. Y no es que uno sea un gen dominante, no, es que eso está dentro de la naturaleza de las dos personas que se aman de verdad.
¿Qué es lo que uno, ella le desencanta la agresividad que a veces uno puede tener? La joda, el dominio. Porque como son libres, no quieren perder su libertad, pero no es una libertad de libertinaje. Es una libertad de yo te amo y te respeto y todo, pero no me ate, no me joda, no dude de mí, ¿cierto? Entonces, a un acuario hay que dejarlo que, en últimas, que sea libre, porque no está haciendo nada malo. Y no les gusta el control porque ellos son muy creativos. Y como son mentales, ¿cierto? Entonces, no puede uno quitarles su esencia. Eso uno tiene que ser tranquilo, más seguro con esa persona, como pareja. Ahora, ¿cómo la puede embarrar uno con un acuario? Contándole su pasado y aún expresando mucha, ser muy abierto emocionalmente. Cuando uno habla de sus emociones, a ellos les afecta porque como a ellos se les dificulta expresar, ustedes lo pueden ver a uno como muy liberal. Entonces, eviten hablar de temas emocionales, más bien hablen de intelecto, de otras cosas. Si uno quiere tenerlas o lograr un acuario que le encante a uno, mujer. ¿Quiénes son compatibles con acuario? Sagitario, Libra, Géminis y Aries. Aún el mismo signo, ¿no? Con esta charla basada en lo que otros han investigado, pues tomen lo que les sirva y dejen lo que no. Y no compliquemos la vida como los acuarios, que son más tranquilos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Chao y muchos abrazos. Que estén muy bien.